El día sábado me sorprendí gratamente al recibir un material, un artículo, titulado Escapar de la Realidad, donde se habla de la filosofía de Lulu, proviene del K-pop coreano, moda viral a partir de TikTok, bueno, nuevas vías de comunicación. Nuevas vías de comunicación, zafar de la realidad, ¿quién no quiere eso? Supongo que se asientan ahí. Le damos la bienvenida al autor del texto, a Dante Augusto Palma. ¿Qué tal, Dante? Gabriel Fernández te saluda. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Un placer tenerte al aire. A ver, háblanos un poco esta moda. Háblanos un poco de una aspiración que se va tornando, tal vez, te lo pregunto, masiva, de escapar de la realidad que nos toca vivir. Sí, porque mira, en el artículo ubico algo así como tres episodios que, a ver, digo, casualmente tuvieron que ver con lecturas que fui haciendo en las últimas semanas, y una era esta, ¿no? La de la filosofía de Lulu, pero los tres episodios, que ahora los cuento rápidamente, tienen que ver con, tienen en común esto, que son intentos de escapar de la realidad. Lo de la filosofía de Lulu, eso es una especie de, ¿cómo llamarlo? Es decir, movimiento, ¿cómo decirlo? Fenómeno. Que es propio de TikTok y que tenía que ver, como vos mencionaste ahí en la introducción, con lo que es el estilo de la música K-pop coreana, que es muy muy particular y que tiene un fenómeno bastante trágico, además, digamos, con lo que le sucede a los protagonistas, pero que tiene, digamos, en común esta idea de... ¿Por qué trágico? Perdón, ¿por qué trágico? Porque, digamos... Un montón de los protagonistas de ese estilo de música han fallecido en circunstancias de lo más dramáticas, con suicidios, con delirios de los fans que los persiguen. Están muy vinculados también a lo que son las redes sociales y la exposición. Entonces reciben muchísima presión social, muchísima presión de las redes. Uh-huh. Así que digo, estoy lejos de ser un especialista en el tema, pero he leído algunas cosas y digamos, circunstancialmente cada X cantidad de tiempo uno se entera que eso, algunos de los principales referentes de esa música, por ejemplo, se suicidan. Está, y lo mismo entendí. Sucede con lo mismo sucede con los fans. Uh-huh. Y de hecho el término ese de Lulu viene de delusional, que es esta idea más bien de una ilusión cándida. Claro. que es el que se produce o es una especie de patología directamente que tienen los seguidores del K-pop en cuanto a la relación que establecen con los protagonistas. Ellos creen que establecen una relación que es bilateral y en realidad es un delirio personal. Claro. Pero lo central ahí es esta idea de que la salida, digamos, la salida para una vida digna, si querés, es vivir en un mundo de ilusión. Que no es otra cosa más que finalmente otra de las lecturas de autoayuda, en este caso más vinculada a lo que sería la generación Z. Digamos, una nueva alienación, pero alienación al fin. Sí, sí. Y absolutamente, en este caso, buscada y consciente. Uh-huh. Digamos, sería el agregado. Es decir, es una filosofía que te promueve escaparte del mundo. Uh-huh. ¿Hasta qué punto el resto de las personas, aunque no escuchen eso, aunque no sean parte de un movimiento musical determinado, a través de las redes viven una experiencia semejante? Sí, totalmente. Yo creo que de una manera u otra, todos en alguna medida también somos parte de eso y buscamos nuestros propios escapes. Yo qué sé, no está ni bien ni malo, en todo caso no creo que lo resolvamos en este momento, digamos, por eso cada uno recurre a las herramientas que posee, pero lo que uno ve, sí, hay una línea que se puede ver. Yo en el artículo mencionaba, por ejemplo, el caso de la inteligencia artificial de Google, Gemini, que fue suspendida por la propia compañía también, porque, no sé si te enteraste de eso, salió en algunos medios que en las búsquedas de los usuarios, especialmente sobre imágenes de la historia, por ejemplo, si alguien ponía soldados nazis, las imágenes que aparecían, que ofrecía la inteligencia artificial, eran la de soldados negros, mujeres, personas que
digamos, uno podía adivinar que pertenece al colectivo LGBT y que esos serían los soldados nazis. Entonces, en realidad lo que uno observaba ahí, más allá de un intento delirante de reescritura de la historia, era que también en algún punto ya la realidad no juega ningún papel relevante. Vos sabés que un funcionario argentino la semana pasada, para homenajear a los héroes de Malvinas, homenajear entre comillas, insertó una imagen de una serie de televisión de guerra. Una serie norteamericana. Bueno, claro, porque en realidad como no importa, entonces en realidad, los soldados nazis pueden ser negros y LGBT, si la realidad es una mierda, seguí la filosofía de Lulu, que el mundo depende de vos, ¿sí? Y después el último elemento que había agregado ahí, que yo no lo había notado, porque tampoco soy un fanático consumidor de las películas de Disney, pero leí una nota que era interesante sobre que, por lo menos en los últimos 10 años, y seguramente habrá algún oyente quizás confirmará o no, en las películas de Disney prácticamente no hay villanos. O en todo caso, digamos, el rol de los villanos es un rol relativamente secundario, a diferencia de lo que era tradicionalmente las películas donde el héroe es héroe en tanto vence a ese antagonista, que es un antagonista exterior y que está en la película justamente para ser vencido. En los últimos 10 años, el héroe es un héroe porque logra vencer sus propios demonios. O sea, nunca sale de sí. Entonces, otra vez, lo que está fuera en algún punto no importa. La realidad que antes aparecía en la forma del villano a ser superada tampoco juega ningún rol. No. Es un tema absolutamente personal, mental, son sus propios demonios, sus propias historias. Y cuando logra anteponerse a eso, se transforma finalmente en el héroe que todos queremos. La jubilaron a Cruella de Vil, ¿no? Claro. Y ensimismaron a los héroes. Exacto, exacto. Cruella está dentro de vos ahora. Uh-huh. Vos tenés que vencer a tu propia Cruella. ¿Cómo se resuelve eso en la acción cinematográfica? Ah, bueno, eso. A ver, digo yo no soy un gran consumidor de esas películas. Porque lo que tenían esas obras eran que eran divertidas, porque se daban situaciones de batalla, ¿no? Entre el mal y el bien, y determinada filosofía y otra. A ver, igualmente, evidentemente lo hacen muy bien, porque en general tienen éxito. Uh-huh. Pero yo me estaba acordando, y no me acuerdo cuál Batman especialmente, pero en general las últimas Batman, vos fíjate que son, uh-huh, por supuesto, querido, tiene al guasón, hay alguien afuera. Ahí el guasón. Pero hay mucho del elemento interno del personaje, del héroe. Uh-huh. Sus cavilaciones, viste, sus propias historias personales. Así que creo que ahí también hay un hilo que es propio del zeitgeist, viste, del tiempo histórico que nos toca vivir. Aquí Dante Palma, en un segmento de su artículo, dice: si el afuera es una mierda, tu trabajo mal pago, no tienes para el alquiler, las relaciones cara a cara son cada vez más difíciles, y sobre todo, si tus padres pueden darte casa, comida y conexión a internet, la filosofía de Lulu es la Solulu, tal como reza el eslogan de los que creen que la solución está en escapar de la realidad mientras las cuentas reales las paga un tercero. Yo quiero subrayar esto porque una de las cosas que hemos charlado con algunos amigos que sostienen que en la Argentina se da una de las adolescencias más largas del mundo, donde personas de 35 años siguen viviendo de los padres. Sí, totalmente. El eslogan que donde allí es fácil ser rebelde en cierto punto, porque no tenés que hacerte cargo de... Claro, y es fácil escaparse de la realidad, porque cuando tengo que pagar la empresa telefónica, la de Lulu no es la Solulu. Tengo que pagar. Sí. ¿Viste? Ahí no corre. No puedo autopercibirme un potentado que paga todas las cuentas. Así que necesito que alguien se haga cargo de eso. Entonces ahí la realidad irrumpe. Casi siempre irrumpe desde el punto de vista de lo material. Entonces ahí eso, el mundo de la virtualidad tiene cierta limitación, especialmente en aquellos que ya no tenemos a los padres que nos sustentan día a día. Uh-huh, claro. Y voy pensando cómo se configuran las personalidades, ¿no? En base a este tipo de relación, porque donde no hay una irrupción de algo monetario,
si hay un enamoramiento de una figura que no existe, bueno, necesariamente hay una alienación que frustra, hay una suerte de distancia entre el deseo y la realidad que puede llegar a ser muy preocupante para el protagonista. Sí, pero además, mira, lo dijiste ahí al pasar, pero creo que va en esa línea. Hay en general, por lo menos en Occidente, una creciente infantilización de las sociedades, y que muchas veces se expresa en esta idea de todo el tiempo exijo derechos. ¿Sí? Y más allá de que es un lugar común, y no voy a caer en esto de los derechos, las obligaciones, etcétera, pero lo que vemos es todo el tiempo gente quejándose y asumiendo una actitud infantil, que en realidad, fíjate que es exactamente la contraria a lo que fue la actitud de la Ilustración, que era, asumamos la mayoría de edad, ¿no? Es momento, atrévete a pensar. Ahora parecería que es más bien, atrévete a quejarte y tratar de sostenerte en esta actitud siempre eso de la queja y del reclamo, que es el lugar más confortable también, es el lugar de la víctima, el lugar asumido. Es parecido, en la disconformidad es parecido a la lucha, pero la queja no es lucha. Exacto, exacto. Pero hay toda una tendencia también a ubicarnos ahí también, y que es bastante perversa, porque en general el que asume siempre el rol de la víctima después no puede salir de ahí también, ¿no? Y el que asume siempre el rol de la queja, de exigir que el otro me dé algo, tampoco nunca puede salir de ahí. Y eso es una actitud claramente infantil. No puedo dejar a esta altura de la charla, y tomando en cuenta ciertos desajustes psicológicos que vemos en derredor, preguntarte por qué incidencia han tenido estas fórmulas de zafar de la realidad en la vida política argentina. La pregunta es amplia. A ver, mirá, no sé, lo primero que se me ocurre es, lo voy a decir al revés, quizás. Me parece que es difícil pensar un gobierno como el que tenemos hoy sin que esto que vos me acabás de preguntar no haya jugado algún tipo de rol también. En algún momento pareció que hacer política era dar una disputa cultural en las redes sociales, ¿no? Y que es un lugar evidentemente bastante cómodo, más allá de la cantidad de odiadores y de disputas que uno tiene por ahí, pero no dejan de ser disputas del ámbito de lo virtual. Pero me parece que en algún momento la política a su vez se redujo a un problema de comunicación. Y la comunicación se redujo a disputas sobre la agenda diaria en Twitter. Claro. Creo que algo de eso explica lo que está pasando. ¿Cuál ha sido tu sensación interna, ya tu mirada, con un presidente que habla con un perro muerto, con un presidente que hace cuchas en la residencia presidencial de Olivo, que dice cualquier cosa, dice que va a mear a los gobernadores? A ver, ¿cuál es tu percepción? Más allá de, conozco tu posición, descuento críticas a determinados aspectos centrales, plan económico, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es tu percepción personal ante un presidente de la nación, que procede de ese modo? Sí, a ver, quizás justo tiene que ver con lo que veníamos charlando. En realidad me parece que no solo la Argentina, porque este es un fenómeno, el de Milei, es un fenómeno que se puede replicar en otros países. Justamente, que hace tiempo que la realidad no importa. Hace tiempo que no hay una conexión entre la política y la realidad. Pero esto no tiene que ver solamente con lo que ha hecho la derecha, o no tiene que ver con representantes de la derecha. Uno está muy acostumbrado a escuchar desde el lado de los espacios nacionales y populares o de centro-izquierda, la derecha es la dueña de las fake news. No, eso es mentira. Mentira, por supuesto que abusan de las fake news, pero este desmarcarse de la realidad y justamente tratar de crear realidades en función de los modelos ideológicos no es una invención de la derecha. Entonces hay un momento donde eso se rompió y hay un momento donde ahora ya es el huevo y la gallina. Es decir, que a vos no te queda bien claro quién empezó y quién la está terminando. Pero claro, No me parece casualidad justamente que tengamos además un gobierno así y que a su vez, por lo menos hasta ahora, no tenga un costo político esa actitud.
Y tiene un apoyo, es más, a veces cuanto más profundiza ese tipo de acciones, ese tipo de actitud, esa forma de dirigirse a la gente, por ejemplo, de conectarse con otros países, etcétera, gana más adeptos todavía. ¿Y cómo incidirá a futuro? Esta es una pregunta. Vos te metés ahí en la falsificación histórica, donde se construyen historias que no han sido. Bueno, recién estabas hablando de nazis con otras características a las reales que fueron registradas por la vida misma. ¿Cómo incidirá esto a futuro, no? Porque de hecho, en los discursos del presidente hay una falsificación de los últimos 100 años de historia. Eso creo que queda bastante, bastante nítido. Pero, ¿te imaginás que no estamos de acuerdo vos, yo y tres más que están aquí trabajando? Pero hay mucha gente que dice, sí, el problema en la Argentina es el populismo. ¿Cómo influirá para... ¿Nos reescribirán la historia de manera plena? Hay un relanzamiento del mitrismo, podríamos así decir, sí, en redes sociales. Sí, me cuesta ser optimista. Pero eso digo, me parece que es más un clima de época, más allá de Milei. Digamos, del cual Milei es parte, y en todo caso... es parte desde un tipo de discurso, pero hay todo un contexto esto de reescritura de la historia, que es bastante paradójico, porque es en el momento histórico donde más acceso hay a archivos, donde más acceso hay a fuentes, en realidad las fuentes y los archivos no importan un carajo. Claro. Esa es la gran paradoja. Claro. Gabriel, vos tenés un montón de años en esto. Claro, nunca como ahora yo tengo a un clic de distancia, che, a ver el video, a ver la información que esto, a ver qué dijo tal y tal, lo tengo todo acá. Uh-huh. O sea, en 15 minutos yo puedo resolver el problema de la fuente, que a vos te podía costar meses o años ir a buscarlo, ¿sí?, hace 30 años. Uh-huh. Y sin embargo a nadie le importa nada. Y está la información, y está el archivo, pero después hay otro archivo que lo desmiente, y esto sigue así. Entonces, estamos más cercanos, digamos. Creo que estamos en una mezcla entre, alguna vez lo escribí, entre el Ministerio de la Verdad de Orwell, de la reescritura constante en función de los intereses del presente, y de un ministerio que yo llamaría de la retroactividad, que es un ministerio que no reescribe el pasado, sino que lo aísla, uh-huh, pero lo juzga con los valores morales del presente. Claro, claro. ¿No? Bueno. Que son dos cosas distintas, pero que funcionan a la par hoy, y que genera esta circunstancia tan, tan particular donde... la conexión con la realidad y con la historia, además, con los hechos, con los datos duros, no juega ningún rol. Dante Palma, te agradezco muchísimo esta comunicación y esta charla. Gracias a vos, Gabriel, gracias por llamar. Un placer, y les recomiendo leer el texto de Dante, porque la verdad que deja bastantes ideas dando vuelta como para desarrollarlas.